Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva, a un nuevo tutorial de cómputo. Hoy vamos a jugar con LaTeX y vamos a empezar a jugar con algo interesante. Dejamos la otra vez pendiente algo con Nextcolor, pero quisiera retomarlo eso después para juntar un poco más de material donde podemos aplicarlo, ¿no? Y quisiera en esta ocasión empezar a revisar algunas herramientas en LaTeX para hacer presentaciones, para hacer carteles, ¿no? Ahora que va en unas semanas, en un mes, algo así, va a empezar ya la temporada de congresos, ¿no? O incluso para su finales de curso, sería interesante que pudieran abordar las presentaciones desde LaTeX. Puede sonar a veces más difícil de lo que realmente es. Entonces, yo lo que pienso es que no hay que tenerle mucho temor a usar estas herramientas. No es una vez que se hace una vez, el resto es ir rellenando el mismo patrón que utilizamos la primera vez y nada más, ¿no? Entonces vamos hoy a ver una herramienta que se llama PowerDot. Y después veremos otro que se llama Beamer, ¿no? Que es el que más se utiliza. Ambos los vamos a usar en la misma carpeta de Overleaf, pero ahí vamos a hacer un nuevo documento con su propio document class, ¿no? Y vamos a ver qué tanto podemos hacer con ambas herramientas. Y después me gustaría ver un poco de cómo hacer carteles con LaTeX. Es bastante divertido. Y pues bueno, igual ahí hay dos herramientas. Veremos las dos. Una de ellas sigue siendo Beamer, ¿no? Pero bueno. Entonces vámonos a la compu a ver qué tanto nos da tiempo de hacer. Y pues continuamos. Vámonos a la compu. Bien, entonces este es el último documento que teníamos. Vamos a crear otro nuevo documento. Vamos a llamarle presentación PowerDot. Y vamos a crearlo. Vamos a visitar ese. Aquí estamos, ¿no? Entonces voy a abrir un poco el editor para que podamos ver todo lo que escribimos, y ahorita abro el lector para que veamos también la presentación, ¿no? Ok, entonces vamos a usar aquí el document class PowerDot. Vamos a meter el Spanish Babel para que no, y el Inputeng, Use Package Inputeng, y aquí vamos a pedir el UTF-8, y Use Package Spanish Babel. Eh,
Ahorita la dejamos así y conforme vayamos metiendo un poco más de cosas, metemos otros paquetes, ¿no? Acá vamos a meter nuestros datos. Digamos, no sé, presentación muy importante. Lo que sea. Author. No sé, Juanín. Juan Harry. Juan Harry. Y la fecha de hoy, ¿no? Ok. De momento nada más eso. Ahora vamos a hacer el título de la presentación, ¿no? Begin document. Make titles. Ahora vamos a poner una página de la presentación y esas se llaman en este paquete, sí, slide. ¿No? Y estos slides le ponemos por acá el título, ¿no? Puede ser son, digamos, las diapositivas, ¿no? Entonces, la diapositiva 1, ¿qué va a consistir? No sé, digamos una presentación sobre programación en Python, ¿no? Programación en Python. Y aquí vamos a poner ítems, ¿no? Y el begin itemize. Entonces el primer ítem vamos a ponerle Python. Es sencillo. Ítem Python es muy útil. Ítem Python es gratis. Vamos a ver si nos carga el Spanish Babel. Y vamos a compilar. A ver si nos lo compila. Ok, quedó muy grande. Pues voy a hacer más chiquito esto. Vamos a hacer más chiquito este también. Y no queda del todo acomodado esto. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque no estamos acomodando bien el papel. Bien, entonces vamos a ponerle aquí arriba en las opciones qué tipo de papel y vamos a dejarle la opción Smart Paper igual a Smart Board. Y ahorita vemos otro tipo de opciones que podemos usar. Aquí no me pone nada. Make title. Dice que no puedo usar make title. A ver, aquí le voy a quitar esto. Ahora sí, más que sí queda muy grande. No, todavía trae un error por ahí. Vamos a quitarle el acento
No me está respetando el Babel. No, es otra cosa. Ok. Aquí el problema es que yo tengo generalmente como compiladora PDF LaTeX, y aquí necesito tener el compilador normalito de LaTeX. Entonces, una vez que está ese compilador, o sea, no lo podemos usar con PDF LaTeX, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando exportamos localmente el proyecto, ¿no? O sea, no vamos a hacer el compilado usando PDF LaTeX, el nombre del archivo, en este caso presentación, sino simplemente LaTeX, ¿no? Y nos arroja sin más estas dos páginas. Presentación muy importante de Juan y Juan Harry el 29 de agosto de 2023, con esta primera diapositiva, ¿no?, de presentación. Ok. Bien. Entonces podríamos meter una, si tenemos nuestra presentación dividida en distintas secciones, podríamos meterla. Entonces eso se mete antes de la diapositiva. Vamos a llamarle no sé, introducción o sea, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces nos pone una diapositiva vacía que dice ahí introducción, y luego ya empieza la primera diapositiva, ¿no? Luego podríamos hacer otra diapositiva, digamos. Esta se va a llamar no sé, ecuaciones diferenciales, ¿no? Podemos escribir una ecuación típica, forma súper general, es una ecuación diferencial del tipo de x y de t, ¿no? Ahí está. Una ecuación de ese tipo es muy bella. O muy horrible si le quieren poner en su presentación, ¿no? Está. Podríamos entrar el texto. Centering, ahí está.
Podríamos ir dejando espacios también. Como sea, ¿no? Ahí están nuestras dos diapositivas chafas. Ok. Ahora, podríamos usar aquí otras dos opciones, que es, por ejemplo, el modo... Aquí ya le pusimos el tipo de papel. Podemos darle mode igual a print. Y vamos a ver qué pasa. Nos lo va a acomodar al tamaño de un papel si esto lo quisiéramos imprimir en una hoja. Y vamos a orientarlo acostado, ¿no? Que por defecto lo tiene, pero lo dejamos así. De todas formas lo podemos escribir en un PDF estando aquí, ¿no? Estando aquí en el overlay. Ok. ¿Qué más podemos hacer? Podemos cambiarle el estilo. Por ejemplo, tenemos el estilo Sailor. ¿No? Que es de esta forma. Y aquí después de... Podría ser antes del... O después de este, ¿no? Después del use package. PD setup. Este. Palette. Igual. Chocolate. Y le cambiamos el color de este azul muy serio a un cafecito chistosón. No, dorado, una cosa así, ¿no? Ahí está. Ahí está, ¿no? ¿Qué más? Podríamos ponerle... cambiar el tipo de transición. Entonces, este trans vamos a ponerle igual a split. Entonces, si ahorita descargamos el PDF para que veamos cómo va a quedar, pero ahí está, no, ahí va quedando. Podríamos hacer algo más. A ver, en vez de split, vamos a ponerle dissolve. Podemos meter unas pausas en, por ejemplo, aquí en los ítems. Este, a ver, puede ser por acá. Podemos ponerle programa en Python. Pausa. Y luego vamos a meter este
aquí después del itemize vamos a ponerle type igual 1. Entonces cuando lo compilamos, aquí le vamos a poner 2, ¿sí?, entre símbolos de mayor igual 3, no me lo respeta, hacer. Podemos meter pausas en cada uno de estos, ¿no? Entonces, aquí pause. 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 Y al último ya quedó. No me mete las pausas aquí, pero vamos a ver. Ahora sí, veamos el PDF. Solo un momento. Entonces lo vamos a guardar donde sea. Y lo vamos a abrir aquí mismo. Y le ponemos... F5 será. Creo que aquí presente, ahí está, ¿no? Entonces, introducción, no me puso las pausas, ok. Y no sé por qué no me pone las pausas. Bueno, eso lo tendremos que ver después. Última cosa que podemos hacer es no sé por qué no puso las pausas. A ver si le damos un salto de línea. No le importa. Ok. Bueno, no es tan importante ahorita. Luego vemos uno que funcione. Con eso al menos. Ok, podemos intentar, a ver, meter una imagen. Voy a subir una imagen. Subí una imagen del plano proyectivo. Que se llama... imagen 5, ¿no? Aquí le podemos cambiar de nombre. P3 o P2. P3, P2R. ¿No? Entonces, vamos a ver si podemos meterlo en la presentación. Vamos a poner otro slide. Vamos a poner un include graphics y supongo que aquí arriba hay que meter el graphic use package graphics. No sé si es graphic o graphics, pero ahorita vemos si no. Y metemos el P2DR. Así nos saca errores que queda con graphic nada más.
Entonces no pude cargar la imagen. Ahí hay dos temas, ¿no? Una que no, la verdad no me acuerdo cómo se cargan imágenes con PCTrix, que es en lo que está basado este paquete. Y la otra que no podemos usar JPGs o PNGs en este caso, ¿no? Entonces, es bastante más rudimentario con lo de PCTrix, pero bueno. Entonces nada más les dejo junto con el archivo este la documentación. Y bueno, nos vemos en una siguiente sesión. En la documentación pues pueden ver otros aspectos que se le puede dar a la presentación, y pueden jugar con las opciones y esas cosas, ¿no? Pero de mientras dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.